¿Qué tal? Bienvenidos a la lección 6. Esta lección trata sobre la escala en Blender. La escala nos va a servir para poder modificar el tamaño de los objetos adentro de la escena de Blender y es una herramienta muy útil. Muy bien, vamos a aprender una serie de comandos. Vamos a tener la letra S que nos permite tener la escala libre, es decir, podemos modificar libremente la escala. S seguido de la letra X nos sirve para modificar la escala exclusivamente en el eje de las X. S con la letra Y o Y nos sirve para modificar la escala exclusivamente en el eje de las Ys. Y también vamos a tener la letra S seguido de la letra Z que nos va a servir para modificar la escala en el eje de las Zetas. Bueno, son pocos comandos, pero vamos a observar cómo es que trabajamos con esto. Vamos a Blender. Lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es seleccionar el objeto con el cual nosotros queremos trabajar. Si se fijan, en este momento aparece el widget de traslación. Entonces, nos vamos al encabezado y vamos a ver este botón, que este botón es precisamente el que va a cambiar de widget al manipulador de la escala. Entonces voy a dar clic y si se fijan ha cambiado la figura que tenemos. Ya no tenemos más flechitas, sino que ahora las terminaciones son en pequeños cubos. Bueno, empezamos entonces haciendo cambios de escala. Para cambiar la escala simplemente voy a oprimir en el pequeño cubito del manipulador o del widget. Y sin soltar voy a arrastrar. Entonces, en este momento estoy modificando la escala en Y. Vean cómo cambia el tamaño del objeto en Y. Estoy modificando la escala. Donde está el tamaño que a mí me interesa, simplemente suelto el botón izquierdo y ya quedó. Lo mismo va a suceder con los demás ejes. Por ejemplo, en el eje de las X doy clic y sin soltar el botón izquierdo del mouse. Simplemente muevo para colocar la escala que a mí me interesa y cuando ya la encontré, entonces suelto el botón y ya quedó. Hacemos lo mismo para lo que vendría a ser el eje de las zetas. También, ahí está. Bueno, ya quedó modificado mi objeto, ya está escalado por determinada cantidad en X, en Y o en Z. También, si yo doy clic en el centro, aquí donde tenemos este círculo blanco, y sin soltar el botón, yo muevo el mouse, vamos a ver que también estamos llevando a cabo un escalamiento libre. Bueno, cuando está el tamaño que a mí me interesa, lo suelto y ya quedó. Esta es la forma como trabaja la escala por medio del mouse. Voy a borrar este objeto, les voy a enseñar cómo borrar los objetos. Para borrar un objeto tienen que oprimir la tecla X y con la tecla X ustedes confirman que desean borrar el objeto. Ahí está, ya lo borré. Voy a adicionar un nuevo objeto para que sigamos practicando con la escala. Bueno, ahora voy a adicionar una esfera para que podamos observar diferentes objetos, me acerco ligeramente y podemos controlar la escala también por medio de comandos del teclado. Si yo doy la tecla S, entonces entro lo que vendría a ser la escala libre, puedo colocar la escala que a mí me interese y cuando yo ya estoy en la escala que me gusta, simplemente doy clic izquierdo, con eso confirmo ese cambio de tamaño. Si yo entro a la escala libre y doy clic derecho, entonces se cancela y la esfera vuelve al tamaño que tenía antes de llevar a cabo el comando. Si doy la tecla S seguido de la tecla X, entonces voy a escalar en el eje de las X. Si oprimo la tecla S seguido de la tecla Y o Y, entonces voy a escalar en el eje de las Ys. Y lo mismo va a suceder si oprimo la tecla S y seguida de la tecla Z, voy a escalar en el eje de las Zetas. Y siempre debo de confirmar oprimiendo el botón izquierdo del mouse. Esta es la forma como podemos trabajar con la escala. Bueno, voy a eliminar nuevamente este objeto.
Voy a adicionar otro objeto, en este caso un cilindro, y yo también puedo indicar de manera exacta la escala que me interesa que tenga el objeto en alguno de sus ejes. Cuando yo doy el valor de 1, el objeto tiene su tamaño original. Si doy valores menores de 1, el objeto se reduce. Por ejemplo, 0.5 vendría a ser un objeto de la mitad de tamaño de mi objeto original. Y si doy valores mayores de 1, pues entonces el objeto crece en tamaño. Si yo doy el valor de 3, entonces mi objeto va a ser 3 veces mayor que mi objeto original. Bueno, vamos a seleccionar el objeto, ya lo tenemos. Oprimo la tecla S, luego oprimo la tecla X y luego voy a escribir 1.5. Y de esa manera yo puedo indicar de manera exacta cuál es la escala que me interesa. Ya que está colocado, simplemente doy clic con botón izquierdo y ya quedó. Voy a hacer otro ejemplo. Oprimo la tecla S, ahora oprimo la tecla Z y voy a poner 3 y confirmo. Entonces mi objeto ya tiene una escala más precisa de la que yo podría lograr con el movimiento del mouse. Entonces cuando me interese colocar una escala precisa puedo utilizar esta técnica. Recuerden la tecla S seguido de la tecla que me indica cuál es el eje con el que yo quiero trabajar y luego simplemente escribo el valor exacto de escala que me interesa para ese eje. Otra forma con la que podemos trabajar con la escala es también aquí con el panel, donde tenemos las diferentes propiedades del objeto, y yo voy a tener acá en esta sección donde dice scale o escala, voy a tener precisamente los valores de escala en X, en Y y en Z. Entonces vemos que tiene los que yo había colocado, 1.5, en Y 1 porque ese no lo modifiqué, y en Z 3. Los valores pueden ser modificados explícitamente. Doy clic y coloco el valor que a mí me interesa, por ejemplo 0.5. Puede ser modificado también por medio de las flechitas. Entonces al ir oprimiendo yo las flechitas, bueno, va cambiando el valor de la escala. O puede ser modificado también dando clic y sin soltar el botón izquierdo del mouse, simplemente hago un arrastre y con eso también puedo modificar la escala. Esta herramienta es muy útil porque también me permite colocar de manera muy muy precisa la escala que a mí me interesa tener en el objeto. Voy a colocar acá también 0.5, entonces es un objeto a mitad de tamaño del original. Bueno, con esto hemos visto los temas principales acerca de la escala. Espero que les haya servido este tutorial. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal para recibir notificaciones cuando haya nuevas lecciones o también tutoriales acerca de otras cosas. Pueden visitar mi página www.nicosio.com y recuerden que doy capacitación, consultoría, asesoría, doy apoyo a las instituciones educativas con diseño de cursos, laboratorios, talleres y también llevo a cabo los servicios de desarrollo de aplicaciones y desarrollo de hardware, aplicaciones científicas de graficación, visualización, videojuegos, realidad virtual, lo que ustedes necesiten, inteligencia artificial y también desarrollo de hardware. Espero que les haya gustado, muchas gracias, hasta luego.